Claudia. Buenas tardes, doctor eh, Evelyn, buenas tardes, doctor. Ya, ahorita voy a un momento. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Buenas este, tardes. Doctor Evelyn, buenas tardes. Un favor, no sé si mi video de ayer me lo podrían mandar el link para poder descargarlo y eso. La grabación. Sí, la grabación del video de ayer. De sí, ya, ayer, claro. de, de mis ponencias. Ajá, de Siempre luz. me gusta tener mis ponencias. Ya, yeah. Claudita. Claudita es en este caso la que tiene las grabaciones. Mm, ok, ok, perfecto. Hay, un hay que tener un poquito de paciencia porque siempre, pues, hay un proceso de revisión, quizás de edición. Y ya lo. No, no, cumplido. no, o sea. Que me lo envíen tal cual tal cual salen, ¿no? O sea, ya luego de eso ya yo lo paso a mi biblioteca personal y voy acumulando todas mis ponencias en mi en mi canal, algunas públicas, algunas privadas, de, dependiendo de los permisos y todo eso. Oh, yeah. ¿no? sí, bueno. sí, doctor, voy a enviarle el video, solamente que ahorita estoy organizando todo. Ya les he puesto como anfitriones de la sala, ¿correcto? Eh, yeah. de las cinco. Vamos a seguir con la misma modalidad que la, que la clase que Muy buenas tardes, estimados colegas. Quien les saluda es la doctora Evelyn del Carmen Rivas Griseño y en nombre del Vicerrectorado de Investigación y el Programa de Investigación Formativa de la Universidad César Vallejo le damos la más cordial bienvenida a este Plan de Capacitación Docente en Investigación 2023-1. Esta tarde tendremos por segunda vez a nuestro ponente, el doctor Luis Alzamora de Los Godos. Cuyo tema es sotero o gestor de referencias. Antes, quizás, de, de brindar una bre un breve resumen acerca de la trayectoria del doctor Luis Alzamora, quisiera dar algunas o brindar algunos alcances acerca de lo que es el, el desarrollo de la ponencia. La asistencia, como ustedes bien lo saben, se va a compartir a partir de las seis de la tarde y el examen se va a realizar a las seis y media. Por favor, las preguntas. Se realizan al finalizar la ponencia. Bien, vamos a brindar un breve resumen del, de la sumilla del doctor Luis. A ver. El doctor Luis es bachiller en, en obstetricia, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego. Su título profesional es de obstetra, egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego, internado en el, en el Hospital Nacional Edgardo Revaliati. Maestro en Obstetricia con mención en Salud Reproductiva de la Universidad Privada Antenor Orrego, en convenio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un diplomado en Educación Médica, mención en ABP, Facultad de Medicina Humana de la Universidad César Vallejo, específicamente en el Campus Trujillo. Es doctor en Salud Pública de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y tiene un postdoctorado en Filosofía. Fue formado en técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa, así mismo como análisis de datos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es docente de especialidades en salud reproductiva, tanto en estudios de posgrado como doctorados, posdoctorados, así mismo en cursos de investigación científica en diversas universidades del país. Como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Pontificia Católica del Perú, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad César Vallejo, entre otras. Ha sido asesor del Instituto de Investigación de la Universidad de San Martín de Porres, además asesor de tesis de la Universidad de Barcelona, España. Es editor principal del libro La dulce espera, editado por la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad San Martín de Porres. Es autor de 19 libros y guías de investigación científica, autor de 10 CD multimedia y 14 DVD de metodología de la investigación científica. Ha sido director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Salud Reproductiva y coordinador del doctorado en ICT ha sido consultor de investigación de la dirección regional de salud la libertad minsa así también como capacitador personal de la alta gerencia del minsa ha sido investigador de la universidad peruana cayetano heredia además ha sido consultor de investigación del instituto de investigación nutricional en convenio con la universidad hawking de estados unidos ha sido ganador del Primer concurso nacional de investigación en salud reproductiva organizado por Cruzar, premio otorgado por la Fundación Ford de Estados Unidos, con el auspicio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, doctor Luis. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, bien, vamos a trabajar el tema del día de hoy, eh, que es Mendeley, eh, en este grupo número dos. Y vamos a eh, básicamente hacerlo de manera m, práctica y llevándolos paso a paso para este asunto, ya que hay gente que tiene un nivel de repente muy avanzado, pero hay personas que de repente tienen el conocimiento m, el, del Mendeley en un nivel básico. Entonces, para entrarnos a una, digamos, eh, coherencia lógica entre los que dominan bastante y los que manejan o dominan poco, vamos a eh, llevarlo de la mano, paso a paso, eh, como lo hicimos el día de antes de ayer, ¿no? Con la finalidad de eh, poder eh, trabajar el tema de Mendeley eh, de una manera amigable, ¿no? De una manera amigable, un poco dando algunos conceptos básicos, todo lo que viene en la evaluación está en lo que voy a hablar y en la parte práctica. Este, la evaluación, tómenla como un asunto secundario, lo principal es aprender a manejar, eh, algunos de repente se van a aburrir porque ya lo dominan, algunos otros les va a parecer interesante, pero vamos a hacerlo de manera eh, dinámica y sobre todo, pues, eh, compartiendo las bases de datos de la universidad. Eh, la charla del día de hoy no se va a parecer en nada a la del día, este, lunes, no me suelo autoplajear, ¿No? Vamos a utilizar unas bases de datos diferentes ¿no? y vamos a tener una dinámica eh, también bastante interesante. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla eh, para eh, trabajar el tema correspondiente a Mendeley. Entonces, eh, vamos a empezar. Okay. Eh, Me dicen, por favor, si es que se logra ver la pantalla. Sí, doctor, se logra ver. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, eh, señores y señores, eh, ¿qué es el Mendeley? No? La parte teórica es universal, En la parte práctica vamos a usar bases de datos diferentes como ProQuest, Francis and Taylor, ¿no? y un, algunas otras bases para eh, mejorar la dinámica de búsqueda. El día lunes hicimos eh, con Science Direct y con JSTOR, hoy día vamos a cambiar de bases. Eh, bases de la misma USB para que ustedes tengan el manejo bastante, bastante más fluido. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver el Mendeley aquí? ¿Por qué trabajaremos Mendeley? Hay varios gestores bibliográficos, así que no es exclusivo de ningún gestor bibliográfico el dominio de eh, una u otra herramienta que les vaya a servir a ustedes. Pero sí lo que tienen que tener en claro es que deberían usar un gestor bibliográfico, cualquiera que fuere. Sotero, eh, EndNote, Mendeley son los tres más comerciales. Eh, EndNote eh, está asociado con la Web of Science, ¿no? Mendeley está asociado con Scopus. Y Sotero está más relacionado con la base de datos PubMed del área de medicina. Entonces, básicamente, los gestores bibliográficos que me permiten hacer, organizar mi información. No solamente literatura científica de artículos, sino también libros. Y esa organización que nosotros vamos a permitirnos eh, está relacionado con la forma como vamos a leer o interactuar eh, con esa información. Si nosotros organizamos adecuadamente nuestra información, vamos a poder citarla. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nosotros eh, somos adictos a juntar o acumular PDFs. Los PDFs acumulados nos sirven como cultura general. Los PDFs acumulados nos sirven como información valiosa para nuestro crecimiento personal. Pero cuando nosotros eh, tratamos de citar esos archivos en PDF, nos vamos a encontrar de que más de la mitad de la información que se encuentran allí no va a permitir una recuperación completa de las referencias bibliográficas. No vamos a poder hacer un citado adecuado y por ende no nos va a servir más que como cultura general. Entonces, ¿cómo hacer lo necesario? Es que tenemos que vincular nuestros archivos PDF que bajamos a veces en bibliotecas de paga, vinculados o relacionados con nuestra capacidad de introducir los gestores bibliográficos. Esos gestores bibliográficos están de la mano con algunas terminaciones importantes. Yo uso mucho el formato RIS. Que es compatible con Sotero con el Notiment de Ley. Y uso mucho el formato RIS que me va a permitir generar todos los descriptores de la literatura científica que se va a eh, incorporar a un PDF que yo haya explorado, obtenido, juntado. Y esa organización me va a permitir a mí, pues, tener no solo la información vital para mi investigación científica, vital para mi tesis, vital para algún conocimiento que yo quiera compartir. Sino también la cita y referenciamiento bibliográfico adecuado. Decía un amigo mío, ¿no? Eh, eh, hace algún tiempo, el doctor Sabatini, de Brasil, que la literatura que no se cita es la literatura que no existe. Y nosotros debemos citar adecuadamente al autor. Y para citar adecuadamente al autor, al autor, tenemos que valernos de gestores bibliográficos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hablar un poco del Mendeley. ¿Qué es el Mendeley? ¿Cómo vamos a crear una biblioteca? ¿Cómo administramos documentos y referencias? Vamos a insertar y compartir referencias, ¿no? Entonces, en concepto, el Mendeley, como ven ustedes aquí, viene de una colaboración. Una colaboración no asentado en Londres principalmente por el auspicio de la universidad de Cambridge no el Imperial College of London no con más de 30 investigadores graduados que permitieron el desarrollo o los desarrolladores del Mendeley obviamente ya había surgido en Estados Unidos el ennot y el fue muy difícil de imitar igualar y superar, y obviamente las universidades americanas están muy orgullosos de generar su primer gestor bibliográfico pero Scopus que eh, lo dirige pues la Universidad de Cambridge y las afiliadas como la Americana Stanford no y algunas otras como la, la Universidad de LaSalle, la Universidad de, de Southampton no la Universidad de de, de Warwick de Tulane University la Universidad de la Colonia etcétera eh, hicieron un esfuerzo por crear eh, un sistema de la Royal eh, Society de Inglaterra para hacer un equivalente muy potente e importante que le haga la competencia a la Web Science, que pertenecía a la Easy, pero también <coughs> a su gestor bibliográfico muy importante y muy valioso, que era el Knott. Así que este esfuerzo, ¿no? Del London King College y de Tulane, ¿no? Y de universidades tan importantes, no eh, permitieron pues eh, con el financiamiento de la Unión Europea generar todo lo que significa un gestor de la mano de la biblioteca Elsevier. Hay que tener conceptos un poco separados aquí para tener claridad. <laughs> ¿Qué es qué? Eh, mucha gente confunde lo que es un buscador con un motor de búsqueda, una biblioteca y un gestor bibliográfico. Entonces, todo esto eh, que ustedes ven a través del Mendeley está vinculado a Scopus. Ya está, perfecto. Entonces, la inglesa Scopus, ¿no? De la Universidad de Cambridge, con la colaboración de algunas universidades de, del mundo, incluyendo Stanford en Estados Unidos, en oposición a Harvard, que le pertenece este, la web science, ¿no? Porque es una competencia permanente, desarrollan este gestor bibliográfico que es Mendeley. Entonces, ¿qué es Mendeley? Un organizador personal bibliográfico. ¿Qué es lo que va a alimentar al Mendeley? Va a alimentar al Mendeley eh, literatura científica que está registrada o que está almacenada en un sistema de clasificación, organización, aceptación e indexación de revistas científicas que es Scopus. Pero ¿quién alimenta Scopus? Alimente Scopus, la dueña, la marca patentada, que es Elsevier, que vendría a ser la gran biblioteca que respalda toda esta información. Y la vamos a buscar a través de un buscador universal muy importante que me va a permitir recuperar información almacenada por estas revistas indexadas de Scopus, organizada por Elsevier, registradas y organizadas en mi biblioteca personal a través de Mendeley, pero el sistema de búsqueda va a ser eh, la Science Direct. Entonces, todas estas herramientas se van a conectar y van a pertenecer al mundo de Scopus. Entonces, básicamente, Mendeley nos importa a nosotros porque está vinculado con una de las bases que está muy de moda y que se requiere mucho en nuestro sistema latinoamericano y que, sobre todo, el Concitec nos exige. Para que nosotros, pues, publiquemos en esta base de datos inglesa. No eh, No aceptaban hace muy poco la base de datos americana, la Web Science, ¿no? que estaba relegada, pero eh, bueno, Estados Unidos eh, tiene tanto interés y tanta importancia en la investigación y tanto prestigio como los ingleses, ¿no? Entonces, el Mendeley, pues, es una herramienta vital vinculada a Scopus, a Science Direct y al Elsevier. ¿No? Entonces, haciendo esta introducción y viendo pues las grandes eh, que están respaldando eh, este sistema de gestor de bases de datos bibliográficos como la Universidad de Weimar, la Universidad de Dublín, etcétera, ¿no? tenemos que tener en cuenta que esta herramienta es valiosa y hay que aprender a utilizarla o más que todo dominar este sistema muy interesante, ¿no? Entonces, el Mendeley es un software académico <coughs> gratuito hasta cierto punto. Ojo, atento a lo que estoy comentando. Gratuito hasta cierto punto, debido a que si tienes hasta 4.99 gigas, es gratis. Pero si ya pasas de un almacenamiento de 5, 5 gigas, si eres un investigador senior que tiene mucha literatura científica almacenada, esto ya tiene un costo. Ya o sea es gratuito para el mundo, como lo es gratuito el ENNOT como es gratuito el sotero, hasta cierto límite, ¿no? Y entonces diríamos que una persona que hace una publicación por año, eh, una persona que hace su tesis, no necesitaría mayor capacidad de gestor bibliográfico que lo gratuito que te dan. Pero si eres un investigador ranqueado, si <laughs> eres una, un productor de ciencia, un director de laboratorio nivel 3, de nivel 4 en investigación, Obviamente tendrías que tener un servicio un poco más golden, ¿no? Ese servicio más golden ya tendría un pago correspondiente. El Mendeley, pues, eh, funciona en Windows, funciona en Macintosh, ¿no? En el sistema Mac de lo que es Apple y también el sistema gratuito del de Linux, ¿no? Que lo hemos usado nosotros durante un, un tiempo, especialmente. Con la persecución de las licencias no, por la indecopia. Entonces, nuestras empresas empezaron a usar Linux hasta que luego empezaron a comprar licencias Windows. Por eso lo conocemos mucho, a esta australiana, no, eh, Linux. ¿no? Entonces, ¿y qué nos permite el Mendeley? No? Nos permite administrar, no, compartir, leer, anotar y citar artículos de investigación. Su utilidad es muy importante porque no solamente vamos a citar artículos científicos. Sino también vamos a organizar y citar libros. Es muy importante, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que no solamente el sistema de gestión de datos bibliográficos está vinculado con literatura científica como artículos de revisión o artículos originales, sino también la organización de libros, y para eso hoy día vamos a entrar a ProQuest Central para dar una diferenciación de ello. Entonces, ¿cómo vamos a crear una biblioteca? No? Mendeley. Y los tres principios básicos, las tres funciones básicas, y eso tienen que contemplarlo aquí. Algunos dicen, no, pues Mendeley da lo mismo, Sotero da lo mismo, Ennota lo mismo, mejor tienes tu USB con tus PDFs y listo. Eso no es cierto, señores. Quien piensa de esa manera no va a poder publicar y no va a poder hacer citas correctas, ¿no? Entonces el Mendeley organiza, permite colaborar y permite descubrir. O sea, son tres funciones del Mendeley. La organización de la información, la colaboración de la información que ya disponemos y, y, y tenemos a la mano y descubrimos nueva información. Entonces, es un gestor de referencias bibliográficas, un administrador de referencias bibliográficas, pero Mendeley también, señores, es una plataforma académica en la cual nosotros vamos a poder tener información sumamente valiosa para poder compartirla. Eh, es una aplicación, como les comentaba, que está en Windows, en Mac, en Linux, pero también es compatible con los celulares, con el sistema móvil, ¿no? o sea, con Android. Y eso nos permite a nosotros, pues, trabajar sobre todo el complemento para navegador web, que nos va a dar una facilidad enorme para sacar información, ¿no? Entonces, podemos tener el Mendeley en nuestra computadora de casa, que puede estar o no conectado a Internet. ¿okay? Podemos tener este directamente la conexión de Mendeley en línea, ¿no? A través de cualquier página web o nuestro tablet <laughs> o nuestro teléfono celular, ¿no? Entonces, esto va a permitir una versatilidad muy buena, ¿no? Yo dire directamente enseño ambos sistemas, tanto Mendeley como EndNote, un poquito menos sotero, ¿no? Porque más está orientado con otras utilidades. ¿no? pero estos que pertenecen a las dos digamos está Stanford con Harvard entonces es eh, importante conocer eh, los gestores bibliográficos de las dos mejores universidades del mundo no Cómo entonces puede ayudarnos el mendeley como le decía inicialmente nosotros tenemos nuestros archivos PDF inicialmente eh, pueden ser valiosos como lectura personal pero cuando nosotros los registramos y nosotros los almacenamos vamos a tener un problema con la recuperación. Entonces esto lo vamos a introducir en una nube y en esa nube no solamente vamos a colocar los archivos sino vamos a gestionar las llamadas, o sea la referencia, el referenciamiento bibliográfico y las citas bibliográficas que va a permitir ser recuperado no de un sistema abierto en la cual en cualquier condición nosotros vamos a no solamente tener el acceso de nuestro documento completo sino también con las citas pertinentes. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? ¿no? En primer lugar, hay que usar el Mendeley, pero como les decía yo, y esto es parte de repente de la evaluación, o no, no lo sé, eh, hay que tener en cuenta que si es que tenemos hasta 5 gigas, hasta 4.99, el Mendeley es gratuito, es gratuito. Pero si ya pasamos de 5 gigas en adelante, vamos a tener que pagar mensual, 4.99, si es el Mendeley profesional, 9.9. Y si es el de máxima, ¿no? O el nivel max es de 14.99. Salvo que la universidad, ¿no? Uh -huh. Les pague su Mendeley, o ustedes aprovechan, mientras tienen contrato con la universidad, tienen el acceso a la información y tienen el acceso al ordenamiento. Algunas personas temen un poco vincular el Mendeley a la universidad o a las universidades, porque a veces dejan de trabajar en ellas y perderían el contacto o contrato. Sin embargo, si tú no pasas de 5 gigas, tu información puede pasar de un programa Plus o Pro o Max a un plan básico que es individual sin costo y no habría ningún problema. El problema es si pasas de los 5 gigas, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta eh, siempre la expectativa de futuro que nosotros vamos a obtener, ¿no? Entonces nosotros, eh, ¿qué hacemos en el Mendeley? Vamos a crear una cuenta. Y vamos a generar este sistema. Entonces vamos a hacerlo en vivo para que no solamente sea esto de parte de mi palabra, sino vamos a crear una cuenta Mendeley en vivo. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a Google o cualquier otro buscador y vamos a poner Mendeley. Y listo. Entonces, una vez que tenemos Mendeley, nosotros vamos a ir a Mendeley Reference Management Software y nos va a salir esta pantallita negra. En esta pantallita negra que nosotros tenemos, vamos a ver que tiene un buscador de artículos científicos, ¿no? Que está vinculado, como les comentaba yo, a Science Direct. Prácticamente es un link directo. Pero nosotros podemos crear una cuenta gratuita o incluso podemos hacer la descarga pertinente. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Podemos bajar no eh, el archivo para crear el mendeley escritorio o crear una cuenta gratuita yo lo que recomiendo siempre es que creen su cuenta gratuita y la cuenta gratuita va a pertenecer a elsevier. Entonces ustedes no van a generar su cuenta gratuita en la cuenta elsevier y van a colocar su usuario y su password no? Entonces siempre tienen que acceder a través del Sevier, como le digo, que es la empresa responsable, la organizadora de toda esta información, de la literatura europea más importante de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Entonces ese es un primer paso. Otro paso importante, ¿no? Regresando a la página anterior, es hacer la descarga. Yo prefiero usar mucho el Mendeley de escritorio. Entonces yo le voy a dar Dowland, ¿no? Para hacer la descarga correspondiente, ¿no? Y voy a tener que elegir la opción de Mendeley más vinculada a nosotros. Entonces, voy a poder descargar para Windows, si ustedes están en Windows, o también voy a poder descargarlo para Mac, si es que tienen una Apple, ¿no? O para Linux, si es que ustedes tienen el navegador Linux. O sea, es compatible con todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Mendeley? Vamos a gestionar las referencias de forma eficiente vamos a mantener todos los pensamientos en conjunto y vamos a citar sin ninguna dificultad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a descargar, ¿no? el Mendeley para Windows y como verán en la parte inferior se acaba de descargar el aplicativo. Y una vez que terminemos de descargar el aplicativo, vamos a hacer la instalación correspondiente para luego tener el Mendeley de escritorio. Es una manera muy fácil de poder tener información, sobre todo cuando yo salgo de línea, ¿no? A veces no siempre estoy conectado, bueno, digamos que hace cinco años no siempre estoy conectado a Internet. Ahora ya con la banda ancha y la fibra óptica, yo creo que nadie está desconectado de Internet, pero por si acaso se vayan a África subsahariana, estén en algunas zonas de la sierra, de la selva muy recóndita, pueden tener el Mendeley de escritorio con acceso a la información sin mayor dificultad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Le damos clic en el aplicativo que se acaba de descargar, ¿no? Eh, a ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir toda mi pantalla, si no, no me va a salir. Y ahora sí. Le doy clic en el aplicativo que acabo de descargar y me va a salir si es que vamos a utilizar solo para mí o para varios usuarios. Voy a ponerlo solo para mí. Entonces voy a poner instalar, ¿no? Ah, voy a salir, de, por acá tengo un Mendeley que instalé el día de ayer, no, antes de ayer, en la práctica. Eh, vamos a salir de acá. Ok. Y vamos a. E instalar. Estamos instalando el Mendeley, ¿no? Que no demora más de un minuto y luego le vamos a dar clic en ejecutar. Si ustedes pueden ver ahí rápidamente, voy a salir de mi cuenta, ¿no? Que es la cuenta que he estado usando. No vamos a salir, ¿no? Y lo que tenemos nosotros es pues la cuenta con un acceso que todavía nos va a permitir. Eh, nuestro registro. Entonces, siempre les recomiendo que ustedes creen su cuenta Elsevier, entren en elsevier.com, ¿no? Creen un registro nuevo, ¿no? Y eh, coloquen su correo y su clave, ¿no? Entonces, yo voy a colocar el correo con el que estoy registrado, ¿no? En Mendeley, ¿no? Y en mi cuenta gratuita, porque también tengo otras cuentas de paga, ¿no? Pero vamos a utilizar una cuenta gr gr gratuita. Y luego de haber colocado el correo, pues eh, voy a colocar mi, mi clave, ¿no? Y listo. Ya debería estar yo en mi cuenta de Mendeley. Y ahí está en mi cuenta de Mendeley. Muy bien, perfecto. ¿Cómo yo es lo que hago la adquisición o la incorporación de los archivos y el referenciamiento en bibliográfico y el abstract de cada uno de los sistemas aquí en el Mendeley? Yo lo hago un poquito diferente a como lo trabaja la mayoría. Por la experiencia, ¿no? Por la experiencia, quizás este, haciendo investigaciones, lo trabajo un poco diferente. Entonces, vamos a ir a una base de datos que ustedes tienen en su sistema de la Universidad César Vallejo, ¿no? En las cuales tienen ustedes muy buenas bases de datos, estaba revisándolas hace un buen momento. Tienen la EBSCOhost, ¿no? Tienen ustedes Británica, tienen ustedes eBook Academic, eBooks en general, bastante libros muy buenos. Tienen a Gale, Gale eBooks, ¿no? Tienen la Nat Geo. Pero la más importante para mí es ProQuest. ProQuest, como ProQuest Ebook Central, no Scopus, Web Science y Taylor San Francis. Entonces yo voy a darle clic donde dice ProQuest y vamos a esta base de datos para mí una de las más importantes, una de las más maravillosas y una de las más completas. Entonces voy a, a aquí eh, hacer una búsqueda avanzada, no. Entonces voy a entrar a ProQuest y voy a hacer una búsqueda avanzada. Cuando uno hace una búsqueda bibliográfica tiene que tener tres conceptos básicos, ¿no? ¿Qué buscar? ¿Cómo buscar? ¿Y dónde buscar? El qué buscar, muchos dirían profes es fácil, porque yo sé qué palabra buscar. Sí, lamentablemente el qué palabras buscar tiene que estar vinculado con el tesauro. Si nosotros no no tenemos el tesauro correcto, en las palabras correctas, no vamos a poder encontrar una palabra adecuada. Entonces, el que buscar tiene que ser encontrar la referencia bibliográfica en un tesauro oficial. En medicina y ciencias de la salud no hay ningún problema porque tenemos tesauros de sobra. Tenemos el MESH para todo lo que es inglés y el DEX para todo lo que es español latinoamericano o español en general. El problema surge con las otras áreas profesionales que han desarrollado muy poco sus tesauros. Para eso, pues, existen algunos tesauros muy importantes como SCOS de la UNESCO, que se pueden aprovechar algunos tesauros de ingeniería o tesauros de, del derecho, que todavía no son universales, ¿no? Voy a hacer un ejemplo rápidamente con dos tesauros a nivel de ciencias de la salud. Eh, un tesauro importante en ciencias de la salud es el DEX, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a buscar el término DEX, ¿no? Y nosotros vamos a entrar pues a este DEX BBS. Un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. DEX. Acá está. Muy bien, acá tenemos el DEX, que es un diccionario especializado, o sea, un tesauro. Esto lo rige la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Yo siempre me voy a permutado, me voy a índice y busco una palabra que yo creería que existe, pues, en, 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 en mi idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo busco, a ver, tanto se investiga en los hospitales calidad de atención. Entonces, voy a poner calidad de la atención y lo voy a poner índice y me dejo la sorpresa que esa palabra no existe en inglés. Es un, un logismo latinoamericano. Oiga, pero ¿cómo, doctor, no haber la palabra calidad o la variable calidad de atención en salud? Si es que estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS y la Bireme de Latinoamérica, que está, es la que dirige ese cielo, es la que dirige el Latin Index. Eso no es cierto. No. Lo que no es cierto es que nosotros confundimos los términos comunes con los términos especializados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, buscar un sinónimo, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar con la palabra calidad y a lo mejor se llama diferente. Entonces yo voy a ver aquí en una búsqueda muy rápida, muy rápida, y entonces voy a encontrar de repente calidad de manera distinta. Por ejemplo, eh, compra basada en calidad eh, o por ejemplo, calidad de servicio, quizás. El término se llama calidad de la atención. No calidad de atención o calidad asistencial. Se dan cuenta. O atención de la calidad. A ver, yo voy a coger el término calidad de la atención en salud y le voy a poner clic en mostrar. Entonces, la traducción literal en inglés, porque yo voy a buscar en el tesoro de las bases de datos en inglés con el término correcto que sale en el DEX. En este caso es Quality of Health. Care, calidad del cuidado de la salud. No es calidad de la atención en salud ni calidad de la atención como tal. Entonces, yo voy a coger este término, este keyword que sale de aquí y lo voy a colocar en mi tesoro ProQuest. Entonces, voy a colocarlo aquí, tal cual. Pero, señores, cuando uno hace una búsqueda con operadores booleanos y algoritmos lógicos, tenemos que usar, si tenemos una frase exacta, Entrecomillado. Entonces voy a usar entrecomillado. Muy bien, luego le he colocado AND, ¿no? Ya tengo calidad de atención en salud, pero me gustaría verlo, por ejemplo, en eh, niños, ¿no? Entonces voy a ver pediatría. Ok, pediatría. En niños, por ejemplo, en servicios de pediatría. Bueno, ya tengo la primera palabra clave que está entre comillas porque es una frase exacta. Ok, ya saben que ustedes que cuando hacen búsqueda tienen que tener entre comillados, usar entre paréntesis, usar dólar, usar signo de más, menos, usar asterisco, ¿no? Usar signos numerales, ¿no? Con la finalidad de poder hacer la búsqueda. Con operadores booleanos, pero también tenemos que usar algoritmos lógicos como el AND, el OR y el NOT. El AND es intersección, el OR es unión, el NOT es diferencia. Entonces, pero yo tengo que buscar literatura científica pertinente y para eso me voy a ir. Aquí estoy en base de datos ProQuest, nuevamente estamos viendo. Vamos a ir, por ejemplo, a dos bases que me interesan. El primero van a ser revistas científicas, que es lo que me va a interesar a mí para las publicaciones. Pero a ver, quisiera ir a tesis doctorales. Quisiera ir a tesis doctorales y tesinas. ¿Ok? Quisiera ver un poco la literatura científica de tesis doctorales y tesinas. Entonces voy a buscar. ¿No? Y la ventaja, señores, eh, del ProQuest, bueno, nos sale pues muy poca información. Muy poca información. Una uh, sola base. Entonces vamos a retroceder porque no nos sale información adecuada. <laughs> entonces simplemente vamos a reducir nuestro sistema de búsqueda. Le voy a quitar eh, las comillas. ¿Ya? para que me amplíe mi sistema de búsqueda. Y ahora sí tengo 396 resultados. A ver, por ejemplo, esta tesis que está aquí es de eh, la Universidad de Walden, ¿no? El lealtad de los pacientes versus satisfacción e implicancia en la calidad de estrategias de marketing. Esta pertenece a la universidad, eh, ¿dónde están? Por acá. ¿Ok? Este es de la BMC, ¿no? Este, Health Services Research de, Lond de Londres, acá tenemos de la Universidad de Tennessee, acá tenemos una tesis doctoral de la este, Universidad de Puerto Rico, acá tenemos una tesis de la eh, de Journal of Public Embodiguing, ¿no? Eso no me interesa mucho, quiero tesis universitarias, acá tenemos de este la Universidad de Londres también, a ver, y por aquí, eh, Vamos a seguir viendo. A ver, eh, parece que se me desbloqueó lo que es universi tesis. Mm. Había marcado solo tesis, tesis nada más, tesis doctorales y tesinas. Ok, voy a darle otra vez buscar. <laughs> Ahora sí, ¿no? Tenemos de la Universidad de Tennessee, tenemos de la Universidad de Puerto Rico, tenemos de la Universidad de Texas, tenemos de la Universidad de Louisville. Tenemos la Universidad de Wisconsin, tenemos la Universidad de Toronto, Canadá. A ver, esta me interesa mucho de la Universidad de Illinois. se voy a darle clic acá, voy a abrir, voy a abrir y tengo la tesis de la Universidad de Illinois, ¿no? Sobre lo, los efectos del salud mental, etcétera, ¿no? Ya, tenemos una tesis de 133 páginas de la Universidad de Illinois. Ok, acá está con la certificación ProQuest y entonces digamos que esta tesis a mí me interesa porque tienen tesis a versión completa a descarga total. Entonces yo uso mucho ProQuest porque me interesa ver cómo han investigado otros en otros países, pero yo quiero aquí organizar la literatura en Mendeley. Entonces voy a dar clic en citar. Y cuando le doy clic en citar, nosotros tenemos diversas formas de citación. Automáticamente tenemos de la AMA, American Medical Association, que es la forma como deben citar los médicos. Los médicos no deberían citar necesariamente con Vancouver, sino con la AMA, American Medical Association. La AMA, Estamos en la AMA 11 edición. Tenemos la APA de la quinta hasta la séptima edición, donde está de la Asociación de Psicólogos Americanos, donde van a publicar o van a citar eh, los psicólogos de esa forma. Los sociólogos citarían con la ASA, American Sociological Association, que tienen su forma de citación a través de la ASA. Tenemos también la BibTeX, la, la Chicago, que está vinculado a lo que es contabilidad y administración. Tenemos la Council Science Editor, básicamente para los biólogos, tecnólogos. El sistema Harvard para los abogados no el sistema IEI que tiene que ver para los ingenieros no sobre todo eléctricos electrónicos le hizo 690 para los demás tipos de ingenieros la MLIA que es la forma de cómo eh, citan todos aquellos profesionales que tienen que ver con las letras no la Turbian que son los citan eh, los literatos no los lingüistas no los antropólogos y tenemos pues eh, también otras formas de citación, como ven acá el Vancouver, un ratito no sé si se puede acá está, el Vancouver y algunas otras. no eso acá tenemos todas las formas de citación. Entonces si uno quiere de repente de manera manual le doy clic en ama no a la antigua yo copiaría simplemente el formato. pero estamos aprendiendo Mendeley, Así que tenemos en la parte inferior todos los sistemas de gestores de base de datos bibliográficos y que podemos exportar. Los que tienen, pues, el clásico RevWorks, que es una situación muy antigua, los que tienen conexión directamente con el EndNote, le tienen instalado su EndNote, y los que tienen básicamente eh, sistemas como el EasyBit, ¿no? Y el Citabin, el Mendelein, el EndNote mismo y el Sotero trabajan con formato RIS. Entonces, yo lo que hago siempre es descargar mi formato RIS, ¿no? Aquí me dice qué es lo que debo descargar, yo quiero la cita, Quiero el resumen, la indexación y todo. Y voy a continuar. Y voy a descargar automáticamente el formato RIS, ¿no? Que me va a salir eh, aquí en la parte inferior. Ok. Y luego también me interesa este PDF, ¿no? Por algo lo he abierto. Está haciendo 33 páginas. Voy a consultarlas y voy a descargarlas, ¿no? Y voy a tenerlo ahí. Entonces, eh, ¿qué voy a hacer ahora con mi Mendeley? Ya había descargado mi Mendeley, había descargado y lo tenía acá, ¿no? Había yo adscrito algunos artículos previamente y voy a incorporar un artículo nuevo. Existen formas directas, formas de ingresarlos de forma directa, existen múltiples maneras. Yo uso la forma, digamos, más común porque van a encontrar diversos tipos de base de datos bibliográficos que no necesariamente se pueden hacer de enlaces directos. Así que prefiero yo hacerla de la manera más pa pausada, pero importante para poder este, incorporar el Mendeley, ¿no? Entonces, vamos a agregar referencias bibliográficas, agregamos nuevo, ¿no? File de la computadora. Y vamos a elegir aquí todos los files. Entonces, el formato ProQuest, formato RIS, está aquí, que lo hemos descargado, lo vamos a abrir. Y ustedes ven que se está procesando en este momento. ¿No? Ya terminó de procesarse y acá dice una tesis que es una publicación eh, en ProQuest, ¿no? Que ha sido descargado hoy día, pero no me sirve solamente esa disertación, no me sirve solamente eh, la cita. Si yo lo abro, ¿no? Acá tenemos el, 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 el título del trabajo, tenemos los autores, tenemos información de los Estados Unidos, de la Universidad de Illinois, ¿no? Tenemos eh, los enlaces directos, cuando yo esté conectada a la universidad, ¿no? Pero entonces yo quiero además agregar el PDF porque es información que me va a servir. Entonces vamos a darle clic en los files, ¿no? Y ya saben aquí, ampliamos todos los files y el último, que es el out 16, es el PDF que yo lo voy a, a vincular con mi eh, cita bibliográfica que tiene esta cita que acabo de importar. Entonces ya tenemos aquí el PDF, le voy a dar clic, ¿no? Y acá tenemos la cita, el, todos los componentes de la cita bibliográfica y la tesis completa, la disertación completa, ¿no? Eh, como verán acá, de, este, el autor que corresponde a la presente investigación, ¿no? A la presente investigación, que es China Oliu, ¿no? Este, este es el comité de disertación, acá tenemos el registro de ProQuest y tenemos la tesis completa descargada a la totalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, pues, en un, cuando descargamos una tesis. Como verán, eh, es una tesis bastante interesante, ¿no? Muy cuantitativa, con bastantes elementos de juicio, y como toda tesis americana pasa de las 200 referencias bibliográficas, ¿no? Está más o menos alrededor de las 200 referencias bibliográficas, que es lo mínimo que se necesita o se pide para una tesis eh, de maestría o doctorado en esos países. Muy bien, eh, vamos a cerrar y vamos a hacer un ejercicio con. Ahora un artículo de revista científica. O Se voy a minimizar, no, voy a minimizar y voy a regresar a mi proquest, no, y voy a buscar, pues, un artículo algo diferente al tema que había elegido, no. Este, a ver, voy a irme a la base inicial. Calidad de atención en salud. Ya no lo voy a poner en pediatría, sino voy a poner solamente en hospitales, ¿ok? Porque quiero ampliar un poco mi margen de búsqueda, ¿no? Y ya no voy a colocar tesis doctorales, sino voy a colocar revistas científicas. Acuérdense que mm, eh, Scopus y Web Science son dos bases de datos muy importantes, pero no son las únicas. Hay muchas bases de datos, ¿no? Realmente, las más comerciales y universales son un promedio de 28 entre los cuales es Scopus y Web Science son dos, ¿no? Entonces, ProQuest es una de ellas, ¿no? Entonces voy a buscar revistas científicas aquí indexadas en esta base de datos, ProQuest. Entonces voy a acceder, ¿no? Y acá voy a tener pues 883,725 investigaciones que están vinculadas al tema que yo he elegido sobre calidad de atención en salud a nivel hospitalario, como veremos en pediatría hay muy poco pero sí a nivel hospitalario y bastante, y tenemos pues nosotros la posibilidad de clasificarlos. Entonces yo voy a elegir lo que se elige en una publicación científica de cuartil 1, cuartil 2, que básicamente son los trabajos de los últimos 12 meses. Normalmente una revista que te permite la publicación cuartil 1, cuartil 2, te pide investigaciones del último año nada más, entonces voy a filtrarlo por investigaciones de los últimos 12 meses. ¿Ya? ya tenemos, ya no 800.000, casi un millón de, de artículos, sino 49.244 artículos científicos del último año sobre el tema de calidad de atención de salud a nivel hospitalario, por decirlo. ¿no? Entonces voy a abrir una revista científica y voy a eh, importar la base de datos, eh, el sistema RIS también, con el PDF para poder importarlo a Mendeley. Entonces voy a ver este trabajo del año 2023 de enero sobre una revisión sistemática y metaanálisis sobre la calidad de atención en salud en Irán, basado en el compromiso de la medición de la calidad con un modelo de salud de calidad. Entonces voy a abrir este trabajito de los mil, ¿no? Y pues como es muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo, eh, no tenemos el PDF. Así que es muy innovador, muy interesante, pero lastimosamente no está el PDF, así que... No me interesa. Vamos a, a ver a esta de acá que sí tiene el texto completo, que es del año de octubre del año 2022. A ver, entonces vamos a ver este trabajo que es Improving Primary Health Care Quality for Refugees and Asylum Seekers, no, una revisión sistemática de estrategias de intervención. Entonces acá tenemos nuestro este, en resumen. Como verán aquí, lo que tiene el ProQuest es un sistema de traductor muy bueno, ¿no? Que me va a permitir este, ver la traducción literal como yo desee, pero también tenemos el texto completo, ¿no? Me puedo ir al resumen aquí, ¿no? Y ver mayor detalle con lo que corresponde al resumen, pero también tengo el texto completo. Entonces, no pierdo más tiempo, me voy al texto completo. Este es un artículo de 31 páginas, ¿no? Un artículo de 31 páginas, como verán, son artículos grandes, son artículos amplios, a diferencia de los artículos de Scopus, que son artículos de no más de seis páginas o siete páginas, esta base de datos indexa artículos de mayor profundidad, de mayor revisión, y de repente, para algunos investigadores eh, muy dispersos, de repente de mayor calidad. No lo sabemos, es una competencia entre grandes universidades y como vemos es un artículo de 99 referencias bibliográficas, lo cual pues indica que la calidad no está mala porque hay una revisión sistemática muy importante de la literatura científica sobre este artículo. Veo el artículo, me interesa, es bastante bueno, positivo, interesante, ¿ok? Entonces yo voy a descargar. El archivo RIS, como lo hemos hecho anteriormente. Me voy a dar clic en citar nuevamente. Ya sabemos que acá tenemos todas las opciones de citaciones a la antigua para aquellos que no se acostumbran a los gestores bibliográficos, pero los que ya se acostumbran al Mendeley, al Sotero, al Citavi al RefWorks, o al EndNote, o cualquiera de los otros que existen, porque existen realmente. Algo de 78, 79 gestores bibliográficos, eh, pero los más comunes, los más comerciales y los que respaldan las mejores universidades del mundo son el EGNOT, son el eh, Sotero y son el Mendeley, que es el que estamos usando. Entonces, vamos aquí donde dice formato RIS, le damos clic para que se descargue automáticamente. Queremos, ¿no? El EGNOT, como dice acá, ¿no? Funciona con EGNOT, con Citavi, con Mendeley, etcétera, ¿no? Entonces, las citas. Y el enlace PDF está aquí siempre y cuando tenga la conexión. Lo voy a dejar todo, voy a darle clic en continuar para que descargue automáticamente el formato RIS. Siempre hago este proceso del formato RIS porque automáticamente se me puede pasar algo. Entonces ya descargó aquí en la parte inferior el formato RIS que lo acaban de ver acá. Entonces regreso al artículo que estoy viendo, no, y voy a descargar el archivo en PDF. ¿no? Que va a ser pues Out 17, no si gusta le puedo poner un nombre yo, prefiero los numerales antes que los nombres y ya tenemos descargado el formato RIS y el formato en PDF. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy al Mendeley que yo descargué, ¿no? Y lo primero que tengo que hacer es importar el formato RIS. Siempre lo primero que tiene que hacer es importar el formato RIS. Vamos a agregar Files for, for computer, ¿no? Y siempre pongan aquí todos los files, ¿no? Todos los files. ¿Ok? Aquí en todos los files va a salir el formato RIS que acabo de sacar, que va a tener la fecha del día de hoy, ¿no? Pero ya como descargué uno anterior, va a aparecer uno siguiente aquí en el orden de la hora. Voy a abrir mi formato RIS y automáticamente el trabajo de Ipgal, Waipola y Harris Roxas, ¿no? que han hecho este trabajo y que lo estamos importando, ¿no? Este artículo científico, vamos a entrar aquí, ¿no? Y acá tenemos el abstract completo, tenemos el título del artículo, los autores, ¿no? Los datos de la revista, eh, el año, eh, 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 básicamente los, las páginas, el volumen y el número. Entonces, vamos a agregar el PDF que nosotros a ver, eh, lo hemos importado o lo hemos descargado hace un rato. Vamos a adquirir, a agregar files, ¿no? Repito acá. Vamos a ir a files más, ¿no? Y siempre todos los files, ¿no? En orden de la hora, ¿no? Para ver el Opus 17, que es el archivo que yo estoy importando de este artículo científico, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro artículo. Y tenemos el file que hemos importado, que le damos clic y lo podemos visualizar al lado izquierdo. Y acá tenemos pues el artículo científico de 31 páginas, que como le digo, es mucha más data y mucho más dimensión y mucho más grande los artículos científicos publicados en la base de datos ProQuest. Generalmente productos de universidades americanas o gran parte de universidades. Eh, que no necesariamente están co conectadas con eh, el College London Imperial, ni están conectados con la Universidad de Cambridge, sino más bien están conectados con la Universidad de Yale, la Universidad de Kennerstead, la Universidad de Princeton, que es los que están atrás de... Pero pues, como vemos, hay una competitividad muy grande, muy grande en cuanto a grandes bases de datos, y como siempre, pues, el mínimo de referencias bibliográficas para que un artículo sea aprobado es 100, ¿no? 100 de los últimos 12 meses. ¿no? Entonces tenemos que tener una buena revisión del estado del arte para que nosotros eh, tener un artículo publicado en una revista indexada eh, con un cuartel importante, ¿no? Entonces, como vemos aquí, Hemos hecho dos de estas formas eh, de importación de artículos, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejercicio para importar libros. Entonces, ustedes tienen una maravillosa biblioteca, ¿no? Muy bien desarrollada y a mí me encanta el ProQuest Ebook Central, ¿no? ProQuest Ebook Central para mí pues es una cosa muy importante. Eh, la universidad al adquirirlo eso significa que tiene mucho interés en el desarrollo de los docentes, ¿no? Entonces acá tenemos el Proquest Central y vamos a buscar libros electrónicos en línea que, que tienen tres características muy importantes. La primera de las características de los libros que están aquí, ¿no? Es que son libros que tienen International Standard Book Number, ISBN. La segunda característica es que solamente están respaldados por editoriales de confianza. Cu cuidado, y los que están en eBook Central ProQuest no necesariamente son los libros que están vinculados con Scopus, porque Scopus más está de la mano con Francis and Taylor y con Wiley, que tiene un mercado diferente. Aquí tenemos editoriales americanas que no necesariamente son aceptados por el Imperial College of London, ya ni por la asociación de Scopus. Entonces, por eso que yo un poco eh, que reniego. Y discuto con la gente del Concitec porque solamente nos pone en dos posiciones: Web Science y Scopus. Cuando existen realmente mayores bases de datos de prestigios con Shimago Journal Rank, ¿no? que tienen que ver con el SNP y con la IPP, que son sistemas de valoración de citaciones de artículos científicos que están más allá de estas. O sea, el mundo no es solamente Stanford. Y Harvard, el mundo también es Princeton, también es Yale, ¿no? También es Oxford, también es Canisters, también es Columbia. Eh, y me dirán de repente, bueno, ¿por qué solo menciono las universidades americanas? Porque son una competencia multimillonaria y multiciencia en el desarrollo de los que ganan más premios Nobel. Y la que gana más, más premios Nobel es Princeton. Y Princeton está vinculada con ProQuest. Entonces, por ahí uh, deberían aceptarse. Todos los sistemas de indexación, ¿no? Bien. Entonces, estamos aquí en ProQuest eBook Central y vamos a buscar un libro, pues a ver, eh, por ejemplo, contabilidad. Contabilidad. Vamos a buscar un libro cualquiera que tenga que ver con contabilidad. ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, acá un librito que se llama Supuestos de Contabilidad Financiera. La ventaja es que nosotros en eBook Central, ¿No? Tenemos libros en español, pero también tenemos libros en inglés. ¿Ya? Entonces, como verán aquí, <laughs> si nosotros vemos eh, acá este libro de supuesto de contabilidad financiera, eh, tiene un editorial muy importante. ¿no? Está, lo está ampanando la Universidad Miguel Hernández. Ah, pues obviamente Scopus no la va a aceptar porque no está por Weiler y por Springer. Si no está por Weiler y por Springer, este libro no serviría, ¿no? Porque está, digamos, parcializado y comercializado a una línea editorial que está de la mano del Imperial College of London, ¿no? Y de Stanford. Y no necesariamente, ¿no? La literatura científica de este libro puede ser muy importante como base para mi investigación entonces yo lo que tendría que hacer acá eh, esto por si acaso no es un sistema de descarga es préstamo. Eh, por ejemplo, aquí existen la disponibilidad solamente por decir de este 100 libros, nada más. entonces ustedes van a poder descargar solamente 100 libros. todos van a poder leer en línea pero solamente la descarga completa va a ser durante 21 días. Pero podemos descargar los capítulos que me interesan y generar la respectiva citación bibliográfica y el descargo en formato RIS. Entonces, por ejemplo, a ver, yo voy a descargar el artículo o la, el capítulo del libro que se llama Clasificación de los elementos por masas patrimoniales. Voy a descargar este PDF, ¿no? Y voy a, uy, necesito crear cuenta. Complicado, no me acordé. Este, eh, a ver, voy a ver si mi cuenta vieja sirve. No, no sirve mi cuenta vieja, lamentablemente. Mm, 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 ya, ¿qué hacemos? Mm, mm. A ver, se supone que si ustedes crean su cuenta, me va a demorar un poco crear la cuenta, pero tendría que yo crear una cuenta, ¿no? Y bueno, voy a poner mi nombre, Luis Alzamora. Voy a hacerlo rápidamente, ¿eh? Alzamora de los Godos ya voy a crear eh, un correo electrónico común vamos a ponerle a ver al de los ojos gmail.com voy a arroba, gmail ya hacerlo con gmail ¿eh? uh, y voy a crear una contraseña segura mejor lo hacemos así si no se nos va el día no ok y vamos a unirnos aquí a ebook central y nos estamos uniendo ya está ahora sí ya tengo mi cuenta Voy a grabarle, entonces voy a descargar ese capítulo. Ya lo descargo aquí. Y ya tenemos, pues, ¿no? En la parte inferior, descargado el capítulo de ese libro, que me va a interesar mucho, que es de una editorial, de repente no es Springer, ¿no? Pero es una editorial muy importante para mi conocimiento. Entonces voy a ver otra que se llame, a ver, eh, Movimientos de las Masas Patrimoniales, 1.2. Voy a descargar este documento, ya estoy inscrito. Se puede descargarlo, ya tengo un segundo PDF, ¿no? Que estoy aquí, ¿no? Descargándolo. Y vamos a un documento número. Tenemos muchos, muchos documentos para poder descargar. Y acá dice la cantidad de páginas que, que debemos descargar. ¿No? Y a ver, vamos a. Solución al supuesto 213, por ejemplo, que es un libro aplicado con muchos ejercicios. Ya, entonces he descargado este segundo, esta, esta, esta siguiente página que tiene la solución a los problemas planteados a nivel de contabilidad financiera. Ok, entonces cierro esto y ya tengo mis PDFs eh, sacados aquí de eBook Central. Esos PDFs puedo descargar más todavía, ¿no? puedo descargar básicamente 71 páginas nada más, ¿no? o 134 páginas para descargar en PDF, de las, del total de las páginas que son 352 de este libro. No se puede descargar todo, porque la idea no es que nosotros vamos a tener un libro de cabecera, sino vamos a utilizar literatura científica para construir investigación y para construir teoría científica o por armar nuestros propios libros. Entonces ahora vamos nosotros a citar el libro. Entonces cuando nosotros vemos aquí tenemos la citación en menos formatos del ProQuest Central, no? Tenemos en el MLA, en el APA, el Vancouver, el Chicago, Harvard, no? Los principales. Pero acá tengo la exportación de la cita en formato ReWord y en Not y Citavi. Le doy clic acá para que se descargue el formato RIS que ya está aquí en la parte inferior y ya descargué tres PDFs y a ver voy a descargar incluso hasta la parte del índice ya voy a descargar el, el, el índice para también este tenerlos pues este, a ver si en algún momento yo puedo descargar más literatura ya descargué esto ya está muy bien entonces he descargado cuatro PDFs y he descargado el formato RIS de un libro de ProQuest ebook central que está a préstamo. Algunas personas van a leer en línea no y lo van a descargar completo, pero esto solamente lo ven en 21 días en un sistema de PDF Destroyer. Eso significa que a los 21 días tu PDF se pulveriza. Puedes perforar un CD, puedes este, retrasar la fecha de tu computadora, hagas lo que quieras, se pulveriza, se elimina. No hay forma de que se recupere después de los 21 días. Simplemente en la situación virtual desaparece. Solamente puede descargar 141 páginas de las tres más de 352 que existen aquí, ¿no? Acá tenemos toda la información que tú deberías utilizar para la citación bibliográfica, que te demoraría mucho, mucho tiempo construirla. Pero entonces nosotros vamos a importarla a través de nuestro Mendeley. Vamos a Mendeley. Y ahora sí vamos a agregar nuevo file de la computadora. Ya saben, ustedes vamos a todos los files. Habíamos descargado nosotros nuestro formato RIS, aquí está, y varios PDFs de contabilidad financiera. Aquí está el formato RIS que se llama BiblioSport, lo vamos a abrir y automáticamente está aquí Supuestos de Contabilidad Financiera de San Salvador, Sales y González, un libro publicado en el año 2019. Entonces, acá tenemos el libro y todas las características para la citación correcta. ¿No? Entonces vamos a agregar los files. Vamos acá a agregar files y como saben ustedes siempre todos los files la fecha actualizada, no que es la forma como lo hago yo. Hay otras maneras de hacerlo. Algunos lo graban en carpeta, le ponen el nombre, le cambian ya es la forma como se organizan ustedes, no. Y voy a seleccionar todos los documentos en PDF que he descargado. Me va a permitir aquí en esta modalidad cargar hasta 15 PDFs dependiendo de cada capítulo de este libro de contabilidad financiera. Entonces vamos a darle a abrir y como verán ustedes, se van a adjuntar los archivos correspondientes aquí, ¿no? Entonces yo le doy clic aquí, ¿no? Y acá tengo este libro de supuestos de contabilidad financiera y voy a visualizar, pues, el libro con la carátula correspondiente, ¿no? Con el índice que yo lo descargué al último, ¿no? y el perfil del libro, los colaboradores que han escrito este maravilloso trabajo, que no es aceptado por Springer ni Francis and Taylor, pero sí es aceptado por una editorial latinoamericana y una universidad que se ha registrado en la Asociación Mundial International Standard Book Number, pero que además pertenece a la Asociación Mundial de Publicadores de, Revistas de Libros y Literatura Americana. Entonces, ¿por qué yo no lo voy a valorar si es que no se encuentra... Eh, necesariamente en Francis Taylor o en Springer. Uh, dicen algunos autores modernos que si no estás en Springer, en Francis Taylor estás out y solo publicas ahí, estás in. Es como lo mismo que dicen que solamente publicar para Scopus es estar in y fuera de Scopus es estar out. Bueno, ya se aceptó Web Science hace dos años y se espera que se acepte Procues y otras bases también sim similares, porque no todo le pertenece a Stanford y a Harvard, ¿no? Eh, obviamente es muy importante hacer estas consideraciones. Entonces aquí tenemos la forma como nosotros hemos hecho la citación correspondiente. Entonces acá tenemos nuestra literatura científica, hemos organizado varias literaturas, ¿no? Y ahora queremos citar en, este, en Word. ¿No? Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer para citar en Word? ¿no? Eso ya voy a proyectarlo después de la continuación de algunas diapositivas que necesito mostrarles para continuar con este proceso del Mendeley. Muy bien. Entonces, habíamos dicho y ya estamos viendo más o menos esto, que tenemos un archivo en Mendeley local y hemos creado nuestra cuentita, hemos creado nuestro email, nuestro password. ¿No? Ya saben que tiene varios niveles de seguridad muy importantes y que tienen que ustedes este, eh, considerarlos. ¿no? Un segundo, por favor. Uy, se me fue un ratito. Y luego de esto tienen un sistema tipo correo electrónico, que es el que va a ser el organizador con cada una de las referencias, con sus resúmenes a los costados y los archivos PDF que nosotros vamos a ir incorporando para alimentar cada una de las referencias, porque no solamente se trata de organizar referencias, sino también de tener la información completa. ¿No? Acá tenemos el sistema Mendeley Web, que nosotros vamos a poder entrar con nuestro usuario y nuestra clave, y vamos a tener un sistema muy similar al Mendeley local que ustedes acaban de ver que les he mostrado de mi escritorio, ¿no? Y ustedes van a poder visualizarlo donde quieran que estén, ¿no? Este, este sistema de visualización entonces Nosotros hemos organizado hemos creado una biblioteca no entonces eh, normalmente o antiguamente solamente podríamos podíamos tener la cita y la cita la organizamos pero ahora tenemos el PDF vinculado con la cita en un solo producto de información. Entonces tenemos el libro completo con su forma de citación para modelarla o citar o adecuarlo de cualquier manera, de cualquier forma y de cualquier estructura, ¿no? Entonces podemos nosotros agregar algunos documentos, podemos importar incluso desde otro gestor bibliográfico como el BibTeX, que es un sistema más antiguo, un sistema más convencional que algunos investigadores noventeros todavía están usando y se resisten al cambio, obviamente, porque es muy útil y muy versátil, ¿no? No hay mayor problema con utilizar el BibTeX. Podemos también localizar nueva información a través de conectarnos con diferentes artículos o con diferentes colaboradores. Como vieron, con el buscador Mendeley, poder buscar información científica sin la necesidad de irnos a Science Direct. Podemos sincronizar directamente cada que nuestra computadora tenga internet. Este, se sube a la nube todo lo que nosotros hemos descargado en Mendeley Escritorio, ¿no? Y se actualiza automáticamente en línea, ¿no? Y además, la gestión de la biblioteca es muy importante porque nosotros podemos ordenar las referencias marcar lo más leído incluso este mostrar el registro como favoritos organizar por carpetas pero hay algo que deben tener muy en cuenta no todo está en la versión gratuita no yo estoy mostrándole la versión gratuita que tiene sus diferentes limitaciones algunos van a utilizar una versión de paga por la universidad algunos ya tienen una versión de paga por otra universidad y la pueden usar sin ningún problema. Todos estos atributos de marcar registros, seleccionar, hacer checks y todo, generalmente están por completo en las versiones de paga. Uh, no todos los beneficios se encuentran en las versiones gratuitas. Sin embargo, ya tener la forma, el almacenamiento y la forma de citación adecuada ya nos es muy valioso de por sí. ¿Ya? Entonces, ya en las versiones completas nosotros podemos crear folders crear subfolders, organizar información, buscar documentos dentro de nuestra bibliografía, eso sí se puede hacer sin ningún problema en la versión gratuita, buscar do documentos en la literatura organizando por filtros o banderas o tags, ¿no? Revisar du du duplicado y lo que acabamos de ver hace un rato la visualización en PDF, ¿no? Nosotros podemos visualizar en PDF el archivo que ya le hemos incorporado y poder hacer subrayadas, anotaciones ...algunos elementos muy importantes. Pero ahora vamos a trabajar el plugin. Uh, y esto quizás sea pregunta-examen. Cuando nosotros trabajamos el Mendeley... Eh, ...nosotros tenemos que tener en cuenta... ...que lo vamos a vincular a un paquete llamado Word, por ejemplo. Salvo que ustedes aquí usen Word Perfect ...con un otro procesador de textos... ...diferente, en enhorabuena. Pero si ustedes lo van a vincular a Word... ...acuérdense que el Word hoy en día ya no es solo el procesador de textos que está instalado en tu máquina, sino ahora se vincula con Internet. Y además al Word moderno tú le vas a dictar. Y por ejemplo, mis dos últimos libros que estoy escribiendo, no los estoy tipeando, les estoy dictando a mi máquina. Pero significa esto entonces que el dictarle a la máquina y el tener todas estas ventajas de los Word en línea, implica una licencia, implica un pago, implica un registro. Y, todo, y menos mal que varias universidades están vinculando nuestro Office 365 y están pagando por Office 365 corporativo para docentes. Eso implica que eh, si el Word pertenece al Office y el Office pertenece hoy en día a la línea del Office 365, para insertar un plugin de citas bibliográficas, te mende ley a tu Word debe hacerse solo a través de la autorización y la licencia de la Office 365, tengo que tener mucho cuidado. Algunos por ahí respondieron que se puede citar en Google Drive. Dios santo, eso no es cierto, porque Google Drive es un sistema que pertenece a G Suite y G Suite no tiene procesador de textos. Tiene un procesador de textos en línea a través de Doc Drive, pero ese Doc Drive no es un sistema tipo Office 365, hay que tener cuidado. Así que todo esto está vinculado con Office 365, sobre todo el Mendeley Plugin. ¿no? Entonces vamos a entrar a, a insertar el sistema de plugin y nosotros vamos a incorporarlo para que nosotros podamos eh, hacer citaciones bibliográficas dentro de nuestros Word y hacer las selecciones correspondientes de los estilos de las citas. Así que vamos a hacer esa parte aquí. ¿No? Y vamos a eh, visualizarla, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer y es muy importante, ¿no? Vinculado aquí, es que uh, vamos a ir donde dice herramientas en el Mendeley. Y en herramientas tenemos pues eh, instalación del Mendeley Web Importer e instalación del Mendeley Site for Microsoft Word. Uh, no sé cómo han podido responder algunos, eh, algunas preguntas que sí se puede con G Suite o con Google Drive, cuando Microsoft Word es de Office 365, hay que tener cuidado, ¿ya? Y podemos también buscar artículos en línea, ¿no? Si ustedes ponen Search for Articles Online, ustedes automáticamente generan el buscador de Mendeley, que es muy parecido, que accesa directamente al sistema de búsquedas de Science Direct. Acá, por ejemplo, van a poner Bank, ¿no? Uh, por ejemplo, operador boleano and, eh, entre <laughs> African, eh, um, a ver, no, no, África no, este, management, management, ¿no? Por ejemplo, management system, ¿no? Eh, cierra comillas y ahora pongo ORT, ¿no? Este, administration, administration, ok. Eh, financial, no, financial eh, con and, no, eh, pero todo esto dentro de, no, eh, un paréntesis. Ya saben ustedes, eso ya supongo que han sido capacitados en alguna oportunidad usando algoritmos lógicos, operadores booleanos, que es el cómo buscar, no, es muy importante manejar esto, sino nuestras búsquedas van a ser muy infructuosas. No y entonces le vamos a dar clic en search, no y acá tenemos pues eh, varios artículos relacionados de la biblioteca Elsevier conectada Scopus, no y yo pues puedo hacer digamos este open access con PDF, voy a abrirlo, no voy a abrirlo E incluso yo tengo la opción de agregarlo directamente a mi librería este Mendeley, no. Y acá el PDF, ¿no? Vincularlo también de la forma convencional, lo voy a agregar simplemente a mi librería y ya debería estar agregado, ¿no? Entonces hay varias cositas muy importantes que nosotros podemos usar en el Mendeley y acá tenemos el archivo, ¿no? Que acabamos de importar, pero la desventaja, ¿no? Acá tenemos get el PDF, ¿no? Entonces vamos a, a importar el PDF que está aquí y... Uh, ya lo hemos adjuntado aquí en nuestro sistema de búsqueda, ¿no? Entonces, es una manera también muy ágil y muy rápida de poder conectarnos eh, con el Mendeley a través de un sistema de buscadores. Pero lo que más me interesa a mí es citar con Word, porque Word nos es una, es una herramienta muy importante, ¿no? Y muchos eh, nos hemos, pues, enamorado del, del de este procesador de textos aunque tengo amigos que trabajan con Lotus Writer tengo amigos que trabajan en España eh, y en Inglaterra con WordPerfect el WordPerfect eh, 2023 que me han mandado una versión muy bonita eh, tiene una calidad muy buena muy buena no el WordPerfect eh, 2023 es maravilloso sin embargo nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado al WordPerfect no entonces, bueno, vamos a importarlo a Word. Entonces, acá tenemos, ¿no? Eh, nuestro archivo en Word, ¿no? Entonces, acá tenemos, pues, eh, nuestro archivo en Word. Voy a minimizar esto, ¿no? Y digamos, pues, que yo voy a escribir algo, ¿no? Voy a escribir cualquier cosa, ¿no? Voy a. Eh, a ver, en Word. Voy a dictar algo. El proceso de investigación científica, coma, tiene diversos enfoques que se encuentran vinculados a la metodología de la innovación e investigación, coma, maturana y otros. Y otros autores refieren que el método científico debe ser una fuente universal para escribir ciencia. Haber escrito cualquier cosa ahí, ¿ya? Entonces voy a dejar el dictado. Bueno, este, ciencia, hasta aquí nada más, ¿ya? He escrito cualquier cosa ahí y ahora, pues, este. ¿no? Eh, vamos a, a hacer la citación correspondiente, ¿no? Entonces, aquí está el señor Maturán, etcétera, ya. Okay. Entonces, me voy a ir, ¿no? Me voy a ir a en nuestro sistema de Mendeley, ¿no? En referencias, me voy a ir aquí y voy a escribir Mendeley, le voy a dar clic a el plugin Mendeley. Ah, pero para esto yo debería haberlo instalado, disculpen, me falta explicarles la instalación. ¿No? Entonces yo estaba aquí en mi Mendeley y yo tendría que darle en Tools y poner instalar Mendeley Site for Microsoft Word. Entonces, Mendeley Site for Microsoft Word, el precio es gratuito. Y tengo que crear una cuenta Microsoft y tengo que iniciar sesión con mi cuenta Microsoft y obtener el plugin de Mendeley Site para Microsoft Word. Y esto lo he mostrado y, por favor, lo sigo mostrando. Inicia sesión y automáticamente con el mismo sistema de inicio sesión de aquí, es que está vinculado tu Word, va a iniciarse sesión en Word con tu sistema de Mendeley. Acá está mi mismo nombre, Luis Alzamora, etcétera. Y acá está el Mendeley que le instalé. Entonces, si sí, un ratito, por favor, ahorita resolvemos. Voy a colocarme aquí en el punto final, voy a agregar la cita bibliográfica, le doy clic en Mendeley site, ¿no? Y en el Mendeley site, como verán ustedes, va a estar todas las referencias bibliográficas que yo he incorporado a mi cuenta de Mendeley. Entonces yo aquí pues voy a colocar una cita, voy a colocar, digamos, este autor, ¿no? Este autor que está aquí, digamos, voy a insertar la cita. Como verán, la cita se inserta en no sé qué estilo. No sé, ustedes pueden adivinar el estilo. Eh, yo me voy a citación settings y voy a ver qué estilo. Ajá. Doctor, Luis, Luis, doctor Luis, disculpe que lo interrumpa. Algunos docentes escriben que no pueden ver lo que está haciendo. Es Ay, decir, compartir disculpe. pantalla. Algunos sí, otros no. Por eso es que tienen la ah, manita levantada. Sí, qué raro. Ahora sí se puede sí. ver. Sí, sí se ve. Ya, repito entonces el procedimiento. Disculpenme, disculpenme, ¿ya? Disculpenme. Entonces, yo lo que hacía era aquí. Estoy en mi Mendeley, me voy a Tools y me voy a Install Mendeley Site for Microsoft Word. Le voy a dar clic en Instalar. Y yo tengo que iniciar sesión con mi cuenta Microsoft, no con mi cuenta Google ni con mi cuenta Drive, Microsoft. Y una vez que inicié sesión con mi cuenta Microsoft, yo obtengo Mendeley Site gratis. Ah, obviamente vinculado a mi Word, que también tiene que estar instalado, me dicen si lo pueden ver, mi Word que también tiene que estar instalado, instalado, ¿no? Eh, aquí, ¿no? Entonces yo había hecho el ejercicio de hacer un dictado, porque ahora el Word, ya no se escribe, ¿no? Se dicta, ¿no? Y eh, habíamos hecho el ejercicio de hacer el dictado con el micrófono de acá, y esto se lo dicté a mi máquina, ¿no? Entonces yo se lo dicté a mi máquina, y bueno, vamos a hacer otra citación adicional y voy a dictarle otro parrafito, por ejemplo, ¿no? La. A ver. Las variables. se descomponen en diversas dimensiones, las cuales al sumarse van a construir un proceso de ponderación. Coma. Pero esta suma tiene que ver con el porcentaje de baremo que yo le dé a cada dimensión. Coma. Este peso va a depender de cómo se trabajó la literatura o las investigaciones previas para asignarle, según el consenso, el valor de cada baremo ponderal. Punto. Muy bien, habíamos hecho un pequeño ejercicio así. ¿ya? Y voy a incorporar otra cita. ¿ya? Voy a referencias y voy a dar clic en Mendeley que tiene que estar vinculado porque lo he creado en mi escritorio y mi Word está vinculado con mi cuenta Microsoft y tiene que estar vinculado, obviamente, y aparece acá el botón de Mendeley, donde yo tengo todas las referencias bibliográficas que yo tengo aquí. Yo incluso si he creado carpeta o los recientes añadidos o las colecciones que yo haya nombrado o los grupos, me van a aparecer aquí. Pero como estamos en un nivel básico, porque dos horas son pocas para hacer esto, vamos a abreviar. Entonces, voy a agregar una cita aquí en, este, en esto que he hecho al final y voy a colocar, pues, este autor de acá, ¿no? Eh, the use, the balance scorecard, etcétera. No, no corresponde, pero es un ejercicio. Vamos a importar la cita. Y ahí tenemos la citación. Eh, ¿Pero en qué estilo está? Ah, ahí en el texto, por ahí escribieron APA. No, señores, está en la cita American Political Science Association. No está en APA, está en American Political Science Association, que es el APSA. Entonces, como me piden a mí de repente el APA, yo voy a cambiar esta citación, ¿no? Con el estilo que me permite este Mendeley Free o Mendeley Gratis, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar el American Political Science, el American Psychological Association, séptima edición, Vancouver, Sociological, Nature, American Association, etcétera, etcétera. Y puedo buscar algunos otros estilos incluso. El Chicago, ¿no? Pero entonces voy a utilizar yo, a ver, el Vancouver. ¿Cómo me sale el Vancouver? ¿No? ¿Ok? Eh... Un ratito, por favor. Entonces, vamos a el Vancouver. El Vancouver salió 1, paréntesis 2. Paréntesis 1, paréntesis 2, ese es el formato Vancouver. Pero no, 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 la universidad me pide APA. Entonces, vamos a cambiar el estilo y vamos, a American Psychological Association setting edición. y vamos a transformarlo. Y ahora sí, tenemos el citado APA de forma correcta, ¿no? Y así podemos hacer toda la elección de las citaciones y el referenciamiento correcto. Entonces, como veremos aquí, pues esto, este botón me permite hacer una vinculación sumamente importante para poder nosotros trabajar eh, todo el referenciamiento de la literatura científica, ¿no? Y luego de ello, pues incluso, ¿no? Podemos nosotros <coughs> insertar la bibliografía al final y acá tenemos los documentos que yo he citado y la inserción de la bibliografía al final que me lo hace pues de manera sumamente rápida y práctica y sin mayor tiempo ni mayor demora no entonces así es básicamente la utilidad del mendelén hemos hecho un abordaje muy superficial muy escueto pero muy importante creo que esta herramienta hoy en día debe estar de la mano eh, con todos nosotros para este, acompañarnos, no solamente esta opción, sino la opción del enot o la opción del Sotero o cualquier otra opción importante que tiene que ver con las citaciones. Entonces, mi recomendación, señores y señores, usen un gestor bibliográfico, no importa cuál. Usen un gestor bibliográfico, ya nos hemos capacitado aquí, eh, podemos nosotros este, eh, generar diferentes tipos de. Eh, gestores importantes yo, yo los tengo todos no sé para qué solo uso uno pero uno se malacostumbra a meterle todos los gestores bibliográficos y de las finales usas el que más se te acomoda no eh, Pero bueno es muy importante eh, trabajar esto no bien ahora damos el tiempo porque estamos con eh, los minutos contados vamos a 10 minutos para las preguntas y luego viene la evaluación estamos con el tiempo exactito entonces estoy a la espera de sus preguntas. Gracias. Bien, como menciona el doctor Luis, vamos a tener un lapso de 10 minutos para las preguntas. La profesora Charo puede activar su micro. Profesora Charo. Y sí, buenas tardes. Muchas gracias por, su, por cederme este espacio al doctor. Ante todo, felicitarlo por su excelente explicación, muy didáctica. La verdad, yo tenía poco conocimiento, pero con lo que usted ha explicado me ha quedado bastante claro, aunque como usted dice, esto amerita de repente algo unas horas más. Doctor, pregunta. Mire, yo ayer justamente en la capacitación de Sotero le decía al, al ponente que mi máquina se formateó e instalé un nuevo disco duro y me sacó todo el Mendeley, todo, todo. Yo ahorita lo he vuelto a bajar. Antes que usted inicie, lo bajé todo. Pero mi pregunta es, ¿cómo le hago para vincular desde mi Mendeley, ¿no? construyendo ya mi... Mi, mi, mi documento que estoy haciendo para vincular con la biblioteca, por ejemplo, virtual de, Pure, de, de, de la UCB, eh, con, o el MyLog, ¿no? Eh, yo veía que usted vinculaba, sacaba los libros, pero en este caso como a mí lo formaté no tengo la biblioteca, tengo que instalar el MyLove en mi en mi computadora para vincularlo directamente. Esa es una pregunta. Uh -huh. sí, lo único que tiene que hacer es acceder al MyLove. Y lo único que tiene que acceder en el MyLob es abrir las bibliotecas virtuales o los motores de búsqueda que hemos abierto. Oh. Y ya sea de ProQuest, de Web Science, de EPSCOJOS o de cualquier base de datos, descargar los formatos RIS y los PDFs. Y olvídese del MyLob y de la literatura que usted bajó en formato RIS y sus PDFs. Por eso hemos hecho hoy día una cosita básica. Correcto. Una vez que tiene eso, usted jala el formato RIS por el Mendeley, que es la citación bibliográfica, ¿ok? Y le agrega a cada citación RIS el PDF. Y tiene usted su biblioteca propia en Mendeley, que no necesariamente tiene que estar vinculado y conectado. Lo que sí es importante es vincular y conectar el Mendeley con el plugin a su cuenta de Word y su cuenta de Word tiene que tener un correo Hotmail o un correo Microsoft 365 y esa cuenta de Word que debe ser en línea, ok, al usted incorporarle el plugin de Mendeley se va a vincular su Mendeley escritorio o su Mendeley web con el Word eso sí tiene que estar vinculado el Mendeley escritorio y el Mendeley web con el Word eso es básicamente lo que este Trabajaría. Eh, es un Word pagado, como dicen. Sin embargo, señores, ustedes tienen una cuenta Hotmail o una cuenta antigua Hotmail, les vincula y tienen un Word con licencia, sin problemas. Claro, básico. No les van a dictar al Word, ¿no? Como lo hemos hecho ahorita con el Office 365, Cinco. que es un monstruo, ¿no? Es un editor, es un, es un editorial el, 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 el Word del Office 365. Pero si ustedes tienen una cuentita antigua Hotmail o se crean una cuenta Hotmail, una cuenta Outlook, tranquilamente ustedes van a tener un Word con usuario Microsoft y va a correr tranquilamente el Mendeley. No hay mayor limitación para ello. Doctor, este, eh, debo solamente para que me quede claro, el, el uso de Rich es cada vez que yo quiero bajar un documento yo tengo que este descargar el Rich. No es que yo descargo el Rich y todo y yo estoy trabajando allí. Y, y, y automáticamente se descargan los documentos, sino cada vez que yo voy a descargar un documento, un libro, un artículo, este, descargo el RIS, ¿no? Porque el formato RIS es la referencia bibliográfica de ese artículo y Correcto. solo de ese libro. Entonces, los datos de ahí son los que tienen que ir descargándolo y vinculándolo y tienen que ir armando su biblioteca personal en este Perfecto. gestor. Doctor, usted hizo un ejemplo finalmente, cuando descargaba un libro, era por capítulos, era porque era mi interés, pero si yo necesito descargo todo un libro, ¿verdad? En ebook central, no, porque los libros no se dan en PDFs para descarga total, sino son bibliotecas. Incluso si hay 100 personas que descargan el mismo libro, la 101 ya no puede descargar. Son bibliotecas muy finas, muy especializadas, libros que jamás va a encontrar usted en Google, que jamás va a encontrar en ningún tipo de fuente pirata, que solamente va a haber allí y que son tan valiosos y tan ricos que hay que aprovecharlos, pero si lo descarga por completo, solo va a poder leerlo. Tiene que descargar los PDFs que le sirvan, porque es literatura que le sirve para que usted escriba o haga investigación o escriba un libro. Realmente en el libro no nos sirve a nosotros. Nos gusta coleccionar libros, pero en el mundo no se coleccionan libros. Se coleccionan los capítulos de nuestro interés y se cita lo que corresponde, ¿no? Es básicamente una librería que nos presta, ¿no? Los capítulos para nosotros tenerlos a la mano. No se descarga todo, ¿no? O Correcto. en otras bases, quizás sí, pero en ProQuest Central, no. Correcto, doctor. Muchísimas gracias, además, porque nos ha enseñado a, a, a mirar con otros ojos otros buscadores como ProQuest la universidad también está tendiendo a, a solamente que Scopus sea nuestro horizonte no los cuartiles los documentos de, de Scopus y hacia eso también estamos orientando a nuestros alumnos me queda claro con lo que usted este hoy nos ha mostrado que tenemos un abanico de posibilidades y podemos orientar a ellos nuestro búsqueda muchísimas gracias Sí, gracias. Y nosotros convencimos a la universidad para que compre ProQuest y la compró, ¿no? Entonces, hace dos años no, no tenía ProQuest y la universidad no es escatimado en gastos. Son casi 400 mil dólares que vale ProQuest por año, así que aprovechenlo, ¿no? Que es una base muy, muy valiosa. Siguiente pregunta. Bien, eh, colega, vamos a tratar, por favor, de formular una pregunta de manera de que podamos enviar el link del examen. El profesor Eduardo Daniel. ¿Puede activar su micro? Gracias. Eduardo Ante Daniel. Todo, gracias. Ante todo, felicitar al ponente Luis por la excelente y didáctica ponencia que nos ha brindado. Gracias. Una pregunta puntual. Por ejemplo, yo tengo instalado el Sotero en mi Word. ¿Puedo instalar el Mendeley y que se vincule también ambos? ¿Hay problemas? No, no hay ningún problema. El Mendeley se vincula con Sotero, se vincula con EndNote, se vincula con Redworks y se comparte World. literatura de los diferentes gestores, ¿no? No hay mayor dificultad. No son incompatibles, se consultan y se colaboran y eso es lo más importante, ¿no? Sin embargo, muchas a las gracias. finales yo me quedo con uno nada más, ¿no? O sea, yo, <laughs> claro. digo, a las finales me quedo con uno. Sí, Gracias, no sé si gracias muchas gracias. El profesor Carlos Andrés. Gracias, gracias por cederme la palabra. Felicitaciones al doctor por la excelente ponencia. Yo quería hacerle la consulta. Bueno, yo en mi caso tengo una computadora Apple y ¿cómo, cómo es ahí la instalación en el sistema operativo que maneje esa computadora? ¿Pide algunas especificaciones especiales o no 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 alguna otra alternativa simplemente se va usted al link no del mendeley y como les mostré hace un momento básicamente lo que se tiene que hacer es elegir la primera opción que es descarga para Windows y en la parte inferior está para eh, no administrar referencias para Mac ¿no? O también para Linux. Entonces, el funcionamiento es muy similar. Bueno, varían cosas básicas como son lo que varía en el Mac, obviamente, el sistema de navegación, que es algo distinto, pero si usted usa Mac, no hay ningún problema. Se va a esta opción de Apple y listo, ¿no? Y no hay mayor dificultad. O sea, es sumamente compatible, sumamente versátil, ¿no? Eh, claro, que todo el mundo más está acostumbrado a usar EndNote en Mac, porque EndNote y Web Science es americano y digamos está más adaptado a Mac que cualquier otro. Pero, sin embargo, el Mendeley no es incompatible y se trabaja muy bien. Gracias. Bien, la profesora María del Carmen. Puede activar su micro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Eh, quería hacer una consulta. Eh, si es necesario, el, el formato RIS solamente ser, sería para el caso del ProQuest o también para otra base de datos. No, el formato RIS es un formato universal. Sirve para gestores bibliográficos como Sotero, como Mendeley. Como Citadin, incluso con EndNote, ¿no? Que básicamente su origen es el EndNote, ¿no? Entonces no hay mayor dificultad a poder utilizar este sistema con, con otra base de datos, ¿no? Con otros gestores bibliográficos que digan, ¿no? O sea, es universal. Es y decir, básicamente se ha estandarizado. Es decir, para yo descargar documentos de otra base de datos también, lo tengo, también tengo que utilizar el mismo formato RIS. A ver, usted accede. A, digamos a Science Direct. Usted accede a PubMed, usted accede a Web Science, usted accede a JSTOR, usted accede a ProQuest. En cualquiera, la base que es compatible con Sotero, Mendeley y este, en NOT es el formato RIS. ¿No? Usted tiene que descargar el formato RIS, la cual es universal para todos. Okay. y luego le agregue el PDF. Yo, yo, yo siempre exijo que le agreguen el PDF porque a veces la universidad o las universidades cortan el contacto o el nexo con la cuenta, con, el, con, el gesto, con, con la base de datos, y resulta que perdemos la información si es que solamente nos esperanzamos al link. ¿no? Entonces es preferible tener la información organizada en su gestor bibliográfico. Gracias. Muchas gracias el doctor Cornelio González puede activar su micro Sí, doctor primero felicitarlo por su exposición eh, la pregunta era muy concreta, entre Sotero y Mendeley por ejemplo, es recomendable claro, la, la exposición es sobre Mendeley ¿no? pero también ahí eh, estamos llevando a Sotero eh, ¿cuál tiene más implicancias eh, más efectividad quizás en el trabajo de la, para la redacción de artículos ¿cuál es más recomendable? O sea, desde un punto de vista, ¿no? Las ventajas y desventajas de uno y otro. Gracias, doctor. Gracias. Yo uso mucho el Mendelín, uso el Sotero y uso el Egnot. Uh, yo me quedo con el que le guste a ustedes, porque los tres son muy versátiles, son muy dinámicos, son muy ágiles. Yo no puedo decir uno es mejor que el otro, porque acuérdense que Mendeley lo trabaja Stanford, ¿no? Egnot este, lo trabaja Harvard, ¿no? Y Sotero lo, lo trabaja este, la Universidad de Johns Hopkins con Princeton. Entonces estamos hablando de las mejores universidades del planeta que están a cargo de, no solamente de las mejores bases de datos del mundo, sino también de los mejores gestores bibliográficos del mundo. Entonces yo no los haría competir a los tres yo competiría y dijera que cualquiera de estos tres es muy superior al RedWord, al Citadín, a otros sistemas muy elementales, ¿no? que no pueden ni importarse el PDF, por ejemplo, con el RedWorks. El RedWord es tan antiguo, tan antiguo como 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 se inventó un procesador de textos, no y es puro texto. Entonces diría que hay grandes ventajas con otros gestores, pero entre el, el, el el Mendelein, el Sotero y el Egnot, los tres, eh, cada uno se vuelve más bonito que el otro, pero los tres son igual de útiles y versátiles. Me es tan fácil escribir un artículo completamente con el con Egnot el como con el Mendelein o como con el Sotero. No le encuentro ventajas, bellezas distintas si sí hay, pero utilidad no hay diferencial. No hay diferencial. ¿Okay? Gracias, doctor. Cornelio. Bien, si no tuviéramos preguntas, entonces vamos a realizar el examen. Hace cinco minutos compartí el enlace del examen. Bueno, vamos a cerrar con la profesora Mabel Contreras. Puede activar su micro. Buenas noches. Si yo ¿Ya? no hay... sí, bueno, primero felicitar al, al ponente. Pero... Muy didáctica y entendible la exposición. La pregunta iba para usted. Una consulta. El, los que hemos asistido el día lunes es, es este hoy día es el complemento o de lunes a viernes son para grupos diferentes. Bien, profesora Amabel En este caso eh, cuando ustedes se inscribieron se conformaban dos grupos. El 1 y el 2. El lunes el uno. El uno fue el día lunes y hoy es el, do, el grupo 2. Eso significa que es la misma capacitación. Aunque seguramente se ha sorprendido porque es muy diferente la capacitación del lunes a la del día de hoy. Como le decía vale. yo, no me, auto, no me autoplagio, ¿no? Entonces, este, ¿por qué he utilizado otras bases, otros ejemplos, otras formas, otros formatos? Pero es lo mismo, es Mendeley, ¿no? Es Mendeley usados en diferentes contextos simplemente, ¿no? Pero sí, gracias. La profesora María Isabel. Sí, buenas noches. Muchas gracias, este, doctor. Excelente su exposición. Yo la pregunta también para la doctora de eh, En la clase pasada estuve presente, pero mi internet falló y casi era la mitad y no he podido ni siquiera rendir el examen. ¿Puedo rendirlo ahora? Pregunto. Gracias. Sí, claro, profesora. Pero no se olvide llenar la asistencia. Eso es importante. Ok, gracias. Bien, darle las gracias al doctor Luis una vez más por compartir su conocimiento y su experiencia. Y de verdad, muchísimas gracias, doctor Luis. Seguramente lo tendremos en próximas capacitaciones. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Bien, colegas, entonces vamos a, a realizar el examen. El examen es de 20 minutos. Yo lo compartí a las 6 y 6.35. Lo voy a volver a compartir nuevamente. Ahí está. Estoy compartiendo nuevamente el link del examen.